Nils Holgersson. El temporal. Las olas del mar tenían un color verde intenso. Cada vez eran más grandes. Chocaban entre sí levantando grandes coronas de espuma. Era como si estuvieran compitiendo para ver cuál de ellas llegaría más alto. El temporal era terrible. Nils y los gansos salvajes volaban sin control hacia el mar abierto. ¡Oca, porque tenemos que seguir volando! ¿Por qué no damos la vuelta? Si te dejas llevar por el viento, estás perdida. ¡Ay, ya lo sé! Tienes que aletear fuerte, no abandones, tenemos que quedarnos juntos. ¡Atención! ¡Vamos a descender para descansar! Oka de Kebnekaise desea que estemos dispuestos para posarnos en el mar. ¡Agárrate fuerte, Grumo! ¡Martín nunca ha hecho esto! ¡Uy! ¡No puede salir bien! Bobada, siempre he sabido nadar. No pretendas ahora que esto sea algo especial. El temporal está amainando. Si no te importa, llamo para la salida. No sé. Creo que deberíamos quedarnos un poco más. ¿Qué es eso? ¿A qué te refieres? ¿De dónde sale esa pequeña roca? De donde salen todas las rocas. Ha emergido de repente porque hace un momentito no estaba. Está nadando. Ah, si nada no es una roca. ¡Uy, si es un perro! ¡Eh, ven! ¡Ven aquí, ven! ¿Qué haces en el agua? ¡Ay! ¡Uy! ¡Si son tres! Oh. ¡Son focas, Nils! ¡No te acerques demasiado! ¡Son peligrosas! ¡Retiraos! ¡No os metáis con las focas! ¿Qué? ¡Volad! ¡Tenéis que obedecer a Gunnar! ¡Volad! ¿Tú te explicas por qué se ponen tan nerviosos? ¡Sí! ¡Pero haz lo que dicen los demás y vuela! ¡Ay! 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 ¿Y qué puedo hacer? Intenta cogerlo de lo contrario, está perdido. ¿Qué voy a hacer? ¡Apresúrate! ¡Ay! ¡Ya voy! ¡Gracias, Martín! ¡Muchas gracias! ¡Ya me paro!
parecía raro que pinta un perro en medio del mar, pero tú tenías que llamarlo. Tan pronto como encuentre un lugar para descansar, bajamos. Ya lo habéis oído. Tan pronto como Oka de Kemnekase encuentre un lugar para descansar, bajamos. Ay, estoy muy orgullosa de ti, Martin. No tiene importancia, fina pluma. Su belleza no es para tanto. Desde la mañana hasta la noche todo gira en torno a ella. ¡Ah! Opino que es muy agradable, celosa, pero no tiene nada que ver con esto. Es una isla pequeña, que no tiene nada especial, pero para una noche vale. Está volando directamente hacia el risco. ¿Cómo se va a bolsar? Tú deja Oka. Ella sabe muy bien lo que está haciendo. ¡Ay, madre! ¡Pero me ha caído! ¡Ay, agua! ¡Ay, ay, cuidado! Aquí estamos seguros. Con Oka voy de sorpresa en sorpresa. Pero algún día nos saldrá mal, lo sé. Todavía me tiemblan las patas. ¿Dónde hemos venido a parar? Tiene que ser una cueva o algo parecido. Marty, tengo miedo. No hay ninguna razón para ello. Mientras yo esté contigo, todo irá bien. Quédate cerca de mí. Sí, Marty, con mucho gusto. ¿Por qué tiene esa risa tan tonta? Mañana nos espera un vuelo muy largo. A dormir inmediatamente. La cena parece no estar incluida en el plan. Martín, quédate cerca de Oka, nunca se sabe. Lo haré. ¡Uy! ¿Qué son esos puntos brillantes? ¿Qué ocurre? ¿Por qué no seguís? No os quedéis parados. Son carneros. Podéis venir, solo son carneros. Quedaos aquí y no os mováis. Solamente Gunnar viene conmigo. Voy. A lo mejor no os agrada que hayamos venido aquí, pero no es culpa nuestra. La tormenta nos ha empujado a todos a este lugar. Parecen gansos. ¿Y cómo es que vienen precisamente aquí? ¿Por qué no nos dan la bienvenida? Oka es muy popular en todas partes. Verás, somos un pequeño grupo de gansos silvestres y para nosotros sería muy agradable pernoctar aquí. No os molestaremos. Hemos volado durante todo el día en la tormenta. Puesto que parece que no somos bienvenidos, dormiremos fuera. No, esperad. Todo lo contrario, agradecemos vuestra llegada, pero no me puedo hacer responsable de vosotros. ¡Ja! Te lo ruego, nadie te pide responsabilidades. Sí, de eso se trata. Aquí nadie está seguro. Tiene razón. Parece que algo os preocupa. No queréis decirnos lo que pasa. Hay cosas que no son fáciles de explicar. Nos ha caído una gran desgracia. ¿Ah, sí? Sí, os lo aseguro. Cada noche uno de nosotros tiene que dar la vida. ¿Cada noche? Se trata de unos zorros que se acercan y nos atacan. ¿Cómo? ¿Los zorros se atreven a atacaros? Eso es muy raro. ¿Y por qué no hacen nada los hombres? Oh, es una historia muy, muy larga. El invierno pasado hizo tanto frío que se heló el mar. Los zorros pasaron el hielo y se quedaron aquí. De vez en cuando, los hombres intentan cazarlos, pero como nosotros no pertenecemos a nadie, tampoco nos protege nadie. En las moradas vecinas ya han matado a todos los carneros y entre ellos había manadas mucho mayores que la mía.
No es agradable tener que confesar que nos encontramos indefensos. Sería mucho mejor si fuésemos cautivos que viven en compañía de los humanos y otros animales domésticos. ¿Y hacer lo que ellos quieran? ¿Pero pensáis que los zorros vendrán esta noche? Estuvieron aquí ayer y hoy también vendrán. Y vosotros os quedáis aquí simplemente a esperar. Pero vosotros sois mucho más fuertes. Solo nos atacan cuando dormimos. Bueno, si esto es así, tenéis que quedaros despiertos. Es muy fácil. Nos esforzamos mucho, pero no es posible. Entonces nosotros nos ocuparemos de que estéis despiertos. Conozco a estos zorros. Hacen con uno lo que quieren. Estamos cansados. Oka, si no te importa, voy a hacer guardia. Muy bien, Nils, gracias. Tan pronto como vea algo, hago una señal y os despierto. Si te sientas ahí delante, tendrás una vista mejor. Ahí será mejor que se te ocurra algo para salir de aquí. ¿Quién sino nosotros puede hacer guardia? Los demás están cansados, han estado volando todo el día. ¡Ay, de todos modos, tengo miedo! Vaya viajecito. Como si todos los monstruos, fantasmas y espíritus estuvieran paseándose por aquí. Tú lo has querido, te lo advertí. ¡Ay! ¿Estás viendo lo que yo veo? ¡Ay, un monstruo! ¡Allí hay un monstruo! ¡Tonterías! Es solamente una roca. Con la niebla tiene este aspecto tan extraño, pero con el tiempo te acostumbras. Ah, bueno. Bueno. ¡Una roca! ¿Estáis completamente seguros de ser los guardianes más indicados? ¿Cómo vais a ver a los zorros si no reconocéis una roca? Pero esto es otra cosa. Lo dudo. Tú siempre lo dudas todo. Tampoco crees que hay una posibilidad de defenderse. Tengo experiencia. Esto es cobardía. Ahora entiendo por qué los hombres dicen que los carneros son tontos. ¿Los hombres dicen eso de nosotros? Uy, muchas cosas más. Dicen que los carneros son tontos, estúpidos y que balan. Esto duele. Siempre pensé que los hombres y nosotros nos apreciábamos mutuamente. ¡Nils, corre, ven! ¿Eh? ¡Mira, viene alguien! ¡Son ellos! Oye, pero sedoso, ahí se mueve algo. ¿Estarán despiertos todavía? ¿Y si lo están, qué? ¿Qué importa si están despiertos o no? De todos modos, no nos atacarán, ¿no crees? Pero nosotros les atacaremos a ellos. En cuanto los veas, todavía no, ¿eh? ¿Has entendido? Sí, he entendido. Shh. ¡Ahora! ¡Voy! ¡Hurra, hurra, 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 hurra! ¿Has visto lo fácil que es? Uno puede consentirlo siempre todo. Te doy las gracias. Yo solo no hubiera podido. Estos dos no creo que vuelvan tan pronto. Les hemos dado un buen susto. Creo que estoy soñando. No puede haber sido nuestro carnero. Baja de ahí si te atreves. Será mejor que subáis. A lo mejor os puedo dar un consejo. ¿Qué opinas? ¿Aceptamos la invitación? No tengo confianza en él. ¿Cómo? ¿No os fiáis de mí? Eso es muy lamentable, mejor dicho. Lo encuentro bastante ofensivo. Tiene el pelo muy rubio y en su gorra hay un silbato. Es muy pequeño, tan pequeño como un duende, pero es tan listo como un hombre adulto, ¿eh? Todavía no te has presentado. No puedo perder el tiempo en necedades. Lo engañaremos. Tenéis que hacer algo. Cada vez que un zorro aparezca en la entrada, atacad. Si estuvierais despiertos, os habríais enterado de todo.
La verdad es que tenéis muy poco que hacer. Solamente tenéis que dar con vuestra cabeza. Eso es suficiente. Ni siquiera lo vais a notar. A ninguno de vosotros os dolerá. Pero tenéis que empezar a moveros. ¿Están durmiendo? ¿Y ahora qué? Sin ayuda no hay nada que hacer. Solo no puedo hacerlo. La isla es pequeña y puede alimentar un número limitado de nosotros. Hasta ahora era suficiente. Durante el invierno los hombres nos alimentan con heno. No cierres los ojos que te vas a dormir. Aquí abajo. Ni hablar. Ni hablar. Cobardes. Ahí va. Esmirro, pero ¿cómo ha llegado hasta aquí? Yo creí que estaba en tierra firme. Preferimos hacerlo por el método tradicional. ¿Queréis coger al gran carnero o no? Si queréis que os ayude, tenéis que hacer lo que yo os diga. Bueno, vale. Entonces vamos a hacer un ensayo de dentelladas para que todo vaya bien. Aprobado, Raso. Vamos. Sí. Bien. Tenéis que apretar fuertemente los dientes y no abrís la boca. ¡Oca, gusta, Gunnar, Ingrid, Lasse, despertad! ¡Vamos, venga! ¿Qué tenemos para desayunar? Martin, vamos, tú también, despierta, nos tienes que ayudar. ¿Colatas, sigo durmiendo? En la entrada, han trepado un plan muy peligroso. ¿Es cierto lo que dice? Tranquilo. ¡Pero si es Esmirro! Sí, efectivamente, Esmirro el zorro. Vengo a visitaros, ¿no os alegráis? Hace mucho tiempo que no. ¡Atención, Nils! Venga, el siguiente. ¿Quién quiere probar ahora? ¡Venid! ¡Yo quiero probar! ¡Vamos, Ingrid! ¿A qué esperas? ¡Vamos! Ahora os toca a vosotros. No puedo. ¿Eh? ¡Ahora os cogeré! ¿Qué? No tiene ningún sentido. Simplemente no se atreven. ¡Oh, qué persona! Me duelen las muelas. ¿Pero qué pasa? ¿Por qué no seguís? Aquí es. Es el hoyo del infierno. Quien cae dentro necesita mucho tiempo para salir. Sería el justo castigo para esos malvados zorros. ¿Sí? El que mata más animales de los que necesita para su alimentación es un malhechor que ha de ser castigado. ¡Nils! ¿Qué pasa? He estado pensando y creo que podríamos intentar el truco del ala rota. Los zorros siempre se lo creen. ¡No! Para eso hay que ser más listo que tú. ¡Seguro que lo podré hacer! ¿Y por qué no? ¡Que no lo hará jamás! Te diré cómo saldrá bien. Anda, ven. ¡Ah! ¡No tan fuerte! Hay buenas noticias. He visto al duende. Está sentado encima del ganso, exactamente como tú habías dicho. Esta vez lo cogeré. El ganso blanco está enfermo. El ganso blanco está enfermo. Tenía yo razón. Miradle bien y cogedlo. Vamos. ¡Allí está! Es lo que queríamos. ¡Atención! ¡El hoyo del infierno! Ha sido idea suya. Espera y verás, Nils. ¡Ay,
¡No te vayas! ¡Ha llegado la hora del ajuste de cuentas! Sí, pero yo... ¡Ah! ¡Esbirra! Yo pensaba que se acababa todo. Yo también. De momento no hemos empezado, ya verás. Quítate de mi camino si estimas tu vida. Adelantar lentamente y entonces... ¡Atacar! ¡Ya no puedo más! ¡Me habéis ayudado! En realidad, solamente se trataba de un ejercicio. No era nuestra intención hacerle daño. ¡Me vengaré! Todos nosotros queremos daros las gracias. Sin vosotros, cada noche hubiera desaparecido uno de nosotros. Os hemos ayudado con mucho gusto. ¡Sí, mucho gusto! Al principio no lo podía creer, pero ahora veo que quien es pequeño y listo puede hacer muchas cosas. Sí, algunas veces Neil sabe dar buenos consejos. Gracias. Y en el futuro, contad con vuestra fuerza. ¡Y no nos olvidéis! ¡Y que no somos tontos! ¡Hasta la vista! 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 Está muy resbaladizo, pero si uno se sube encima de otro, es muy fácil saltar hacia arriba. Muchas gracias, pero no puedo bajar a ayudaros. ¡Nos ha engañado! La, 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 la. Los gansos silvestres abandonaron la pequeña isla y volaron hacia el norte. En su camino se encontraron con una bruja. No era una bruja triste o terrorífica, sino muy alegre y revoltosa. De la mañana a la noche solo pensaba en gastar bromas. Lo que más le gustaba era el viento, porque este le permitía realizar sus variados bailes. La conoceréis en el próximo episodio.